Por eso, esta tarde es para todos motivo de alegría y de agradecimiento. Como saben que hoy es para la iglesia el motivo de joie y de agradecimiento. Lo que nos reúne es sencillamente el centenario de la muerte de San Vicente Ferrer. Sí, el centenario de la muerte de San Vicente Ferrer. Un año jubilado.